Estamos aquí, señores y señores, sábado. Y mira, me llegaron dos disquitos más. Estoy adicto a los discos. Ya, estoy jodido. No, no va a tener break. Se fue el púa en esta mierda. <laughs> mira, tengo aquí la máquina para hacer pájaros. Esto es de Charlie García. Fue el grupo que hizo después de Super que hizo después de su Generis y de y antes de Girán. está bien bueno. El rock progresivo, sinfónico, argentino, setentoso. <laughs> ¿Qué más puedes pedir? Muy bien. Este nada, me lo estoy gozando. Tan bien nítido. De verdad que sí. Para los que les gusta la música y quieren probar cosas nuevas y les gusta el progresivo. Pero sobre todo. La, el rock argentino, para mí, de los más duros de, de esa época, había como una sinergia entre todas esas bandas y está espectacular. Bueno, ven aquí. Bueno, estoy muy triste por la situación de Andrea, que en paz descanse, y muy triste por la situación de Keishla. Eh, no, no, venía con otro tema, como siempre me pasa. Pero no, no sé, es que no sé ni cómo expresarlo, ¿verdad? Déjame ver si puedo darles otro ángulo que no sea un ángulo de, de rabia. Piensen en esto, yo soy hombre. Y a lo mejor usted que me está viendo es hombre. O se identifica, ¿verdad? Con. Con pronombre él, ¿verdad? O usted es una persona transgénero viviendo la experiencia de hombre, ¿verdad? Yo no sé si para todo el mundo se siente igual, pero aparte de sentir impotencia, no los voy a negar que siento hasta un poco de miedo cuando pasan estas cosas. Número uno, porque ya yo he escuchado tantas veces el, el discurso del feminismo, del patriarcado y el machismo y todo eso. Pero más que todo ser una conducta o ser una manera ¿verdad? De, de orden social, no es la rabia o el repudio contra el sistema, es contra el hombre. O sea, de repente el machismo y el patriarcado es igual a que el, el hombre es malo, el hombre es una mierda. Me dan asco los hombres, que lo he escuchado de mujeres, me dan asco los hombres. Yo soy hombre y yo no voy a aceptar que me echen la culpa de todo lo que pasa por cuatro o cinco cabrones que hacen mierdas en el mundo o siete o ocho cabrones que no están trabajando con su parte emocional o su eh, inteligencia emocional y yo tenga que pagar con el hecho de caer en el mismo en la misma maleta de los hombres, ¿verdad? Que son unos cabrones y de que no hay hombres buenos en la vida. Yo no tengo la culpa de que usted tenga las expectativas tan altas, ¿verdad? Y que usted pida como loco. Eh, o como he visto en muchos casos, que la gente pide, pero no, no son capaces de dar nada. ¿Verdad? Hay mucha gente que exige, pero, pero cuando tú le preguntas y que tú vas a dar a cambio, no, no, no saben. Entonces, están pasando muchas cosas en el país con relación a nuestra crianza machista, patriarcal, que viene también de nuestras madres y nuestras abuelas, especialmente mi generación y la generación anterior, del cual yo no estoy de acuerdo tampoco. Porque para mí, ¿verdad? Esto no se trata de que si usted es hombre o mujer, esto no se trata de que si usted es homosexual o, o lesbiana o transgénero o whatever. Eso no se trata de esto, se trata de que somos seres humanos, puñeta. Yo no veo a las mujeres como, como, ay, esa mujer indefensa, pobre. No, jamás voy a verlas como víctimas. No puedo verlas como víctimas. Pero les voy a explicar algo. No hay justificación alguna por lo que está pasando. Y yo no puedo seguir leyendo mensajes de hombres y mujeres diciendo cada vez que muere una mujer, ella se lo buscó. Cada vez que pasa algo con un hombre, él se lo buscó. Tengan mucho cuidado cuando ustedes hacen esas afirmaciones, porque ustedes no tienen ni puta idea. Dejen de estar botando por la boca todo lo que ustedes creen que es un comentario inteligente, aprendan a filtrar los comentarios brutos que ustedes hacen y, y que no son sensibles, porque el día que le pase a ustedes, ustedes no van a saber bregar. Se van a volver un ocho. Se van a hacer una bolita. Y se van a tirar en una esquina a llorar como lo estamos haciendo todos por todas las cosas negativas que pasan. ¿Ustedes creen que yo no pienso en mi mamá, en mi hermana, en mi pareja, en la calle? Que le pueda pasar algo por un cabrón o, o una hija de puta, porque yo últimamente a mí me están viendo unos videos de, de, de mujeres alcorosamente peleando y haciendo una, una hija de putadas que olvídate de los hombres. Estas son las más duras. Entonces, si en el lenguaje no hay igualdad y en la acción no hay igualdad, es como cuando la gente me ve a mí y se cree que porque yo estoy en sobrepeso yo no soy saludable. O es por si ven un flaco al lado mío, ese flaco es más inteligente que yo. Te lo digo porque no es complejo, es que me lo han dicho en la cara. Porque la percepción que usted tiene de físico versus emoción o intelectualismo, inteligencia, sabiduría, está trillada. Yo quiero que usted haga el análisis si lo que usted está, ha aprendido hasta ahora realmente le ha funcionado a nivel social como conducta social, a nivel religiosa, como conducta religiosa, a nivel psicológico. Estamos fracasando en todo porque todo, o sea, estamos fracasando en el amor porque no hemos actualizado nuestra visión de lo que es el amor. Estamos fracasando en lo que es, eh, es tener pareja porque no hemos actualizado lo que es tener pareja. Estamos fracasando en la calle, en todo lo que hacemos porque no estamos actualizándonos. Si usted es una de las personas que está luchando por propiciar cambio, déjeme decirle una cosa, tiene que cogerlo con calma. ¿Ok? Que esto no es una jodida aplicación de su jodido miel de teléfono donde usted le da upgrade y al, al segundo ya está actualizado. Paciencia. ¿Ok? Porque tu impaciencia te está provocando estrés y rabia y, te, y la está virtiendo sobre mí y a mí entonces me deja de interesar. Lo desincluido que tú te sientes y yo que quiero ser empático, ya ahora digo, ah, pues jódete. ¿Por qué? Porque no tienes paciencia conmigo. Porque yo tengo 41 años y llevo 41 años haciendo la misma mierda. Y ahora que estoy aprendiendo estas cosas que están saliendo nuevas, que yo no sé, ni siquiera sé de dónde vienen, y por fe estoy queriendo implementarlas en mi diario vivir, pero paciencia, porque yo no te obligo a aceptarme por ser gordo. Yo no te obligo a aceptarme por teniendo barba. Yo no te obligo a aceptarme porque soy hombre y me gusta ser hombre. Y me gustan las mujeres. Y entonces de repente se está volviendo un obligar a la gente a tantas cosas. Ven que hay mucho tema envuelto aquí. Empecé con Keishla y Andrea y ahora estoy metido en una cuestión de la lucha. ¿Por qué? Porque, son un, porque eso es lo que tenemos. Un, es un reguero emocional y no sabemos por dónde tirar. Entonces el problema mayor es queremos... Culpar a un montón de gente por una cosa. Si Verdejo mató a Keishla o tiene que ver con eso, tiene que pagar. ¿Qué gana usted yendo a la página de él? ¿Qué gana usted yendo a la página de ella a farandulear? ¿Qué gana usted? ¿Usted quiere sentirse parte de algo? Échese para atrás y deje que la justicia haga. Ah, que en Puerto Rico no hay justicia. Bueno, pues usted es Batman. Usted se va a poner una capa y una máscara y va a salir a la calle a hacer justicia. No. Al contrario, usted va a hacer lo mismo de todos los días. Se aburre de la noticia, pasa a la página y se mete en otra noticia. Porque usted no, no provoca ningún tipo de cambio. Porque usted no ha hecho ningún tipo de cambio en su vida. Al contrario, el cambio mayor que ha hecho es ser un chismoso. Aquí hay tantas cosas pa pasando. Tienen que tener cuidado los medios también en no entorpecer las investigaciones. Nosotros no sabemos si el tipo es culpable realmente. Aunque yo no me atrevo a emitir juicio ahora. Pero si salió culpable y se prueba culpable, es culpable. Me da mucha pena que las mujeres de mi país no puedan caminar por ahí con libertad sin miedo a que les vayan a hacer daño. esto yo no lo he dicho y no se lo digo a mis panas pero cuando yo yo tengo panas o conocidos que a veces son a veces tienen una conducta indirecta con las mujeres y hacen comentarios que a mí me incomodan y a mí me gustan las nenas yo soy y ustedes saben que son yo soy Tim nalga all the way y yo en mi adultez cuido mucho lo que yo digo o lo que le digo a alguien, incluso aún teniendo confianza, trato de alejar. No solamente por ser figura pública. Es que de verdad llega un punto donde es bien complicado. Porque mi cuerpo es mi cuerpo. Yo hago con él lo que me da la gana, pero yo no puedo tirarme el cuerpo encima de ti porque a mí me da la gana tirarme el cuerpo encima de ti. Entonces, ya desde pequeño, nosotros tenemos que ayudar en ese proceso a nuestros hijos y tenga mucho cuidado con lo que usted hace, porque ya he hablado muchas veces de esto: el carácter de los seres humanos y de los adultos se forja en la infancia. Entonces, si un hombre, si un macharrán, que no hay nada malo con el nivel de macharranería encima, porque. No hay nada malo con eso. Lo que, lo que hay malo es cuando ustedes 100% macharrán. Y definamos macharrán también. Porque es como lo del ego. ¿Cuán, cuán, ¿Cuán bueno es el ego en el sistema? Hablemos de la robusta en el café. Cuán bueno es que, que el qué porcentaje de robusta en el café. Para los que saben de café. Cuán bueno es la grasa en una carne, para los que saben de carne. Cuando yo hablo de estas cosas, hablo, ¿verdad? Yo no, a mí no me gusta salirme del range de los 20 minutos, media hora y no voy a decir más nada. Pero pienso que tenemos muchas cosas que reconsiderar. Los que, lo que posteamos cosas en Instagram, Instagram habla mucho de nosotros y de lo que somos. O a veces no dice nada. O a veces crea una imagen que no es. Y yo veo mucha gente poniendo quotes inspiracionales por ponerlo. El reto es vivirlo. Yo no, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, los que me siguen en Instagram. Cada vez posteo menos. Pero si no tengo nada que decir, no tengo nada que enseñar. No, quiero borrarme de la faz de la tierra por un rato, para no saturarla, para hacer mis cambios, mis crecimientos, mis desarrollos, para que cuando me veas diga, diablo, estás más flaco, cabrón. Para que me veas, diablo, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste de aquí? ¿Por qué te fuiste de allá? Ah, coño, porque estás haciendo esto otro, qué cool. Pero poner una foto todos los días implica muchas cosas. Implica a lo mejor una falta de atención, una falta de, de validación y conocimiento. A lo mejor los quotes inspiracionales que pongo no son para ustedes, son para mí. Y me ha tocado tanto que, que lo hice. Crear contenido sin saber qué decir. Absurdo. Es vacío. Pero crear contenido cargado de la energía que no es y del veneno, la rabia que no es y que no toca, es otro problema. Porque yo no condeno el contenido que tiene mucha carga emocional, no, para nada. Pero sí sé que tenemos que tener cuidado con lo que decimos como lo decimos. Yo no me arrepiento de nada de lo que yo digo aquí. No me arrepiento de atacar. Cuando ataco, no me arrepiento de pedir perdón, cuando tengo que pedir perdón, eh, no me arrepiento, ¿verdad? De, de hacer un, un blog triste, no me arrepiento de hacer un blog alegre. Y mucha gente me escribe sin saber, ¿verdad? Muchas veces la información completa. Yo te estoy poniendo un mensaje de 20 minutos, pero tú no sabes lo que yo he procesado todos estos días con relación a esto. Para, para condensarlo, contenerlo en 20 minutos y dártelo para que tú te lo comas, como te lo vayas a comer. Cada ser humano tiene su razón de ser, hermano. Si usted no es capaz de abrirse al mundo, pues no, no se ponga a pelear y a joder con los que se abren al mundo. Volviendo a, a Andrea y Keishla, el problema no es el machismo, el problema no es la, la, la humanidad completa, el problema no es la, los políticos y, la, y las leyes, el problema es todo, el problema somos todos. La responsabilidad es de todos. Yo soy responsable de que si una persona que está emocionalmente inestable y está ahí, yo sé que puede causar daño, hay que denunciarlo de alguna manera. Si yo tengo un amigo o una amiga que está metiendo la pata y se está metiendo con gente que no es, yo no puedo seguir pichándole a eso. Porque estamos en ese círculo. Por eso, cuando alguien dice se lo buscó, para mí es crudo y es frío, y a lo mejor es, mi, a lo mejor es que yo le cojo pena a la gente. Y, a, y, a, y esto, esto yo, en, en un lado objetivo, no estoy acusando a nadie, obviamente. Nadie se busca nada realmente. A lo mejor estamos en el lugar menos indicado, a la hora menos indicada. Pero en muy pocos casos yo puedo decir, diablo, es que, es que Fulano fue ahí a buscar eso. Hay gente que tiene otra visión de las cosas y yo no me puedo imaginar... Es que está cabrón, hermano. ¿Con qué seguridad yo puedo vivir en este mundo si, si... A mí mi mamá me decía, ponte el cinturón cuando me montaba en un carro y me iba. Yo decía, mami, está bien, yo sé, yo sí, mi mamá me decía, a mí, eh, yo, no, yo no lo digo por ti, yo sé que tú, lo, tú vas a estar bien. Yo sé que tú eres responsable, el problema son los demás. Que no necesariamente son tan responsables como tú... Y pueden ir a lo loco por ahí... Y, y tú si te cuidas... Pues... Cuando te den el cantazo... Que se joda a otro... Pero no te jodes tú... Y está cabrón... Que... Nosotros tengamos ese introyecto... Que el problema... Son los demás y no nosotros... Y de repente yo estoy trabajando... En mis clases... Tratando de convertirme en mejor ser humano... Para poder ayudar a los demás... Y cuando vengo al mundo... Normal, que esto lo hablamos en la clase, la soledad dentro de este proceso. El mundo está lo loco. Por eso es que yo soy fiel creyente de que no es que el sí, el sistema ¿verdad? de corrección no funciona y lo sabemos, no es rehabilitación. Pero cuando alguien sale de la cárcel y quiere rehabilitarse, no está ready para este mundo y este mundo no está ready para ellos. No lo, no lo el, el, nosotros estamos cabrones porque pensamos que el que viene de la cárcel es el problema. Y nosotros tenemos un mundo tan jodido que esa persona no, no logra rehacer su vida bien porque es que el mundo de nosotros está bien jodido. Esa persona está propensa a, a, a cometer cualquier delito en cualquier momento porque lo juzgamos, porque no le damos oportunidad, porque no lo integramos, porque desconfiamos. Sin siquiera la persona haber salido de la cárcel. O sea, ustedes ven... cabrón tenemos que realmente mirar bien cómo estamos haciendo las cosas eh, sorry es un, ha sido un es un podcast sobre generalizado ahí de 20 mil es como un, como ir a bonanza y como el salad el bar que tiene 20.000 mil cosas o a y de repente son un montón de emociones envueltas. Entonces quería compartirlas con ustedes porque a lo mejor alguna de ellas te va a sonar y te va a hacer reflexionar. Eh, decía yo, Gananda, que un santo no es la persona que no comete pecado o es libre de pecado. Un santo es la persona que, conociendo el pecado, no lo busca. Y yo no les voy a negar que yo. Me he reprimido muchas cosas en la vida que entiendo que para mí son pecados, son pecados para mí, ¿verdad? Porque yo no, no generalizo, o no me gusta generalizar, pero que yo, son, yo sé que son malas para mí y las evito. Eh, y me daría mucho más trip saber que puedo estar ahí para alguien, o que tenía la facilidad para hacerlo y no lo y no lo tuve porque una cosa es que tú pienses que yo puedo ayudarte verdad porque para ti yo soy el que te puedo ayudar pero tú no sabes si de verdad yo te puedo ayudar y yo estoy aquí como que volviéndome loco y no te puedo ayudar pero que alguien que yo pueda ayudar no tratar de ayudarlo me ha pasado muchas veces en una época donde me saturé tanto que no podía seguir ayudando gente y al sol de hoy estoy saliendo de una saturación brutal, de, de varios desgastes físicos, uno detrás de otro, eh, por mi ritmo de trabajo. Y llega un momento donde a veces la gente no entiende que cuando tú dices necesito cogerme un break, es porque necesitas cogerte un break. Porque cuando se te desfigura la cara, porque te da un, un, un paro, un derrame, porque cuando estás de cama con la presión alta. La misma gente que te explota y que te mete presión son los que te dicen, diablo, papi, te tienes que cuidar. Sí, cabrón. Me, me quise coger un break y no me dejaste. Entonces, nosotros tenemos que ver también cuáles son esas conductas nuestras que están propiciando, ¿verdad? El malestar de mucha gente, de la misma manera, como le he dicho muchas veces, ¿nosotros somos tóxicos para los demás o somos un elixir de vida para los demás? ¿Qué tipo de personas somos? Porque nosotros le hacemos a los demás muchas veces lo que queremos que nos den o le hacemos a los demás lo que pensamos que los demás merecen basado en un juicio fatal. Así que vamos a cuidarnos mucho partiendo de mirar para adentro. Si usted tiene hijos, miren a sus hijos y atrévanse a evaluar lo que están haciendo como padres. Si usted está en el gobierno y usted es un servidor público, atrévase a mirar lo que usted está haciendo como servidor público y evaluarlo. Y si usted se pone a... Usted es un embustero. Porque todos nos escogotamos por algún lado. Ahora más que nunca, urge mirar para adentro. Ahora más que nunca urge tomar acción en nosotros. No los demás. Siempre es nosotros primero. Si nosotros vamos a sacar la cara por nosotros primero, nosotros también tenemos que asumir responsabilidad por lo que hacemos primero. Gracias, ese fue mi TED Talk.